El príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la jefatura del Estado y abrir una nueva etapa de esperanza en la que se combinen la experiencia adquirida y el impulso de una nueva generación. Contará para ello, estoy seguro, con el apoyo que siempre tendrá de la princesa Leticia. Por todo ello, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, y una vez recuperado tanto físicamente como en mi actividad institucional, he decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España. Pues es el mensaje del rey de España en esta abdicación que se dio a conocer el día de hoy. Después de casi 40 años en el trono, el rey Juan Carlos de España comunicó este lunes su decisión de abdicar en su hijo Felipe de Borbón, príncipe de Asturias. Y bueno, pues el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, agregó que el rey le comunicó su convencimiento de que es el mejor momento para que pueda producirse con toda normalidad el cambio en la jefatura del Estado y la transmisión de la corona al príncipe de Asturias. De eso hablaremos en este programa esta noche, de la abdicación del rey y del panorama para España a raíz de esta noticia. Y le aprecio mucho al doctor Reinaldo Ortega Ruiz, que es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, especialista en la materia, que esté en este programa. Gracias, doctor, por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Reinaldo. Y gracias a nuestro colega periodista, Manuel de Santiago Freda, que es colega periodista de Noticias MBS, académico, investigador de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias, Manuel, por estar en Enlace de México a España, tan temprano para ti, en esta noche para México. Bienvenido. Gracias, Carmen, y saludos. Bueno, Manuel, estamos frente a un anuncio que se hizo ya hace varias horas en horario matutino para México. ¿Qué ha sucedido en el transcurrir de las horas después de este anuncio de abdicación del rey? Por supuesto, Carmen, las reacciones pues no se han hecho esperar, tanto por parte de los partidos políticos como en las calles. Distintas organizaciones sociales y partidos políticos, en su mayoría de izquierda, han convocado a concentraciones esta noche, la noche de ayer aquí en España, en distintas plazas, en ciudades tanto de España como de otras capitales europeas. Bueno, aquí en Madrid, en la Puerta del Sol, hubo una afluencia aproximadamente de 20.000 personas que demandaban un referéndum entre monarquía y república, que es uno de los temas centrales que ha colocado la izquierda española a partir de que se conociera la abdicación del rey Juan Carlos. Una abdicación que tuvo elementos, por supuesto, de sorpresa, porque muchos pues no nos esperábamos hoy levantarnos con esta noticia, pero que también es parte de un proceso que llevaba ya varios años de deterioro de la imagen de la monarquía y en el que se había planteado en diversas ocasiones pues la necesidad de una renovación en este poder, Carmen. Pues ahí está el tema. ¿Has tenido oportunidad, Manuel, de entrevistar gente en la calle, de tener un pulso general de cómo se ven las cosas sobre referéndum sí, referéndum no, refrendar a la monarquía a partir de lo que viene, que es la ley orgánica que abrirá paso para que tome el trono Felipe de Asturias? ¿Cuál es tu pulso de las horas y el contacto con la gente en la calle? Me parece, Carmen, que hay pues bastantes personas que apoyan la institución monárquica, que le reconocen al rey Juan Carlos sus aportaciones en estos años de democracia, particularmente su acción el 23 de febrero de 1981 al parar la intentona golpista en el Congreso de los Diputados, y personas que quieren desde luego que continúe la monarquía en la figura de su hijo, el príncipe Felipe de Borbón, que gobernaría bajo el nombre de Felipe VI. Por otra parte, hay un grupo de la población que se viene planteando desde hace varios años pues un referéndum, una nueva forma de Estado
y que considera que la monarquía entra dentro de todas estas instituciones en España que ya están agotadas y que todo esto se ha hecho visible a partir de la crisis de 2007, la crisis financiera, que ha traído consigo también un duro cuestionamiento a las instituciones españolas, al gobierno, a la monarquía, en fin, a todo ese andamiaje institucional que se construyó en la transición democrática a partir de la muerte de Franco en el 75 y que hoy vive una necesidad de renovación. Vemos, por ejemplo, pues la irrupción hace una semana en las elecciones europeas de un nuevo partido político, Podemos, vinculado a gente involucrada directamente con el movimiento 15M y que logró 5 escaños en el Parlamento Europeo, mientras que Izquierda Unida obtuvo 6 diputados. Todo esto, Carmen, frente a la pérdida de los grandes partidos del PP y del PSOE de 17 escaños en el Parlamento Europeo y que además solo pudieron alcanzar el 49% de los votos. Es decir, que ya hay expresiones sociales amplias de respaldo a otras fuerzas políticas, pero también sigue existiendo gente que apoya sin condiciones a la monarquía. Pues ahí está, Manuel de Santiago, lo que estamos viendo en estas horas que están transcurriendo en España. Gracias por permitirnos enlazar contigo esta señal de México a España y estaremos en contacto si nos lo permites. Gracias, hasta la próxima. Gracias a ti, Carmen. Buenas noches. Gracias, doctor. Bueno, pues estamos en este panorama. ¿Cómo lo ves tú? ¿No, sorpresivo? Bueno, por una parte, por una parte, como ya mencionaba a Manuel, ha habido un deterioro importante de la monarquía en términos de su popularidad y la confianza de los españoles hacia la institución, ¿no? En las mediciones que tenemos del Centro de Investigaciones Sociológicas, del CIS, mientras que la monarquía tenía un nivel de confianza de más de 7, en una escala del 0 al 10 en el 94, por un punto en el tiempo, ahora el nivel de confianza está en el 3.8, 3.9, ¿no? Que es, en España el suspenso es después del 5, el 5 con un 5 a prueba. Uh-huh. Y en general no solamente es un deterioro de la situación de la monarquía. Estaba muy lejos del 5 ya. Sí, sino de todas las instituciones, en parte también, como ya se mencionó, por una crisis económica profunda e importante. Pero además de la crisis ha habido como errores importantes por parte de la Casa Real y los escándalos básicamente de Urdangarín dieron el un golpe. El yerno del rey. El yerno del rey dieron un golpe muy, muy importante a la credibilidad de la monarquía. Se ligó con el famoso caso de la cacería de elefantes. Terrible caso. Y entonces ya había una serie de indicadores que mostraban la necesidad de un relevo generacional con la idea de fortalecer a esta institución que ha sido tan importante a lo largo del periodo de estos casi 39 años de reinado de Juan Carlos y pues del 78 para acá una democracia constitucional pues bien establecida, ¿no? Y ese es el panorama general en el cual se da esta decisión de abdicar y dejar que sea Felipe quien trate de fortalecer una institución que en este momento pues sus niveles de confianza son muy bajos en términos históricos. Dice el rey Juan Carlos, mi hijo Felipe, heredero de la corona, encarna la estabilidad y coloca ahí el principal mérito, el principal ingrediente que en todo caso tendría que tener Felipe para esta transición, que se dará pronto, ¿no? Estamos viendo que el asunto no tardará más que días. Sí, sí. Mañana mismo pasa al Consejo de... Bueno, hoy en España ya, al Consejo de Ministros la ley para que a su vez la pase a las Cortes y las Cortes la aprueben. Como el Partido Popular, como ya también se mencionó aquí, tiene mayoría tanto en la Cámara de Diputados como Congreso de los Diputados como en el Senado, pues esta tramitación parlamentaria va a ser bastante ágil. Además, el otro partido más importante en términos parlamentarios, que es el PSOE,
pues a la mayor parte de los diputados y de los senadores apoyarán esta ley. Y en ese sentido, pues habrá una mayoría más que calificada para aprobar la coronación de Felipe.